Hi, my name is Hector. I am from Mexico City. I just came here to Canada to have a talk in the Legacy Gallery, Art Gallery, in really close from here. And now we have in this show from so many artists from Mexico that has this kind of approach to social movements and also about art. So we are like to get in contact with all this space and all this country that has a different point of view about making art. I think, the thing that we are showing right now is an example of how things are now getting resolved into some of the Mexican art. So, yeah. Yo soy de la Ciudad de México. Vine aquí a dar una plática sobre movimientos sociales relacionados también con el arte, o al revés, mejor dicho, el arte relacionado con los movimientos sociales. Y creo que es muy importante estar por aquí porque es un claro ejemplo de cómo es que todos los artistas de México, o parte importante de los artistas de México, trabajan en relación a temas políticos y sociales, que creo que es algo que es muy, muy importante de hablar en estos momentos, más en México, porque estamos pasando tiempos bastante difíciles. Y creo que el arte puede ser una manera de poder estar en contacto con este tipo de temas que a veces suelen ser pues no muy cómodos para un sistema de poder que se sabe que tiene un control de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, el mostrar ahorita trabajo de muchos artistas que fueron de una u otra manera involucrados con movimientos sociales en México me parece muy importante de mostrar en este país donde parece ser que muchas cosas son muy controladas y que no tienen como mucho otras formas de expresión, ¿no? Saber que se puede hacer aún así, creo que este también puede ser un ejemplo de, ¿no? No el ejemplo, y no quiero yo tener como una postura muy arrogante de decir que así se hacen las cosas, pero al menos así las hacemos por allá, ¿no? Entonces, me parece importante mencionar que es una manera más de poder proponer algo en contra de cosas que no nos gustan directamente de un gobierno, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo te juntaste con el Ministry of Casual Living para... ¿Dónde nace esa mancuerna para traerte y para poner el show aquí? En el 2008 yo vine a Canadá por primera vez y fue en el centro Banff. Eso está más hacia Calgary, por allá, no sé. Y ahí conocí el que estaba a cargo del taller de impresión, era Mikael Miller. Mikael Miller, pues, ha trabajado en México, me visitó, de hecho, después en México. Y a partir de eso hemos tenido un contacto directo con Canadá también, ¿no? Pero creo que es a partir de Kay Gallivan que me invita a poder venir aquí y poder tener contacto con la comunidad canadiense artística de graffiti. Y el The Ministry of Casual Living es un proyecto que yo vengo escuchando desde hace mucho tiempo, que es un proyecto que me pareció interesantísimo desde el principio porque es independiente, y tener una exhibición aquí con las características que tiene el estar afuera en una vitrina como esta, una ventana, y ponernos a anunciar, que es el título de la exposición, es como tratar de empezar a tener diálogos a partir del diálogo de la calle, que al final muchos de los artistas son los que vienen de la calle, aunque tengan un trabajo gráfico en este momento, ¿no?, que está aquí exhibiéndose. Me parece bien importante lo que hace Ministry of Casual Living, que es tratar de congregar diferentes formas de hacer arte contemporáneo, y mucho más en un contexto de exhibición no tan cuidada, ¿no? No tan formal en algún momento, ¿no? Que eso también segrega en alguna parte, gran parte del público al que se le piensa poder de una otra manera pues impactar o mostrar, ¿no? Entonces me parece bien importante que esté aquí. Algunos pensarán o inclusive
verán con desprecio un lugar con estas características. Para mí es muy importante que esté así, ¿no? Que esté aquí y que diga no anunciar, haciendo referencia a lo que pasa en México, que es una manera de no advertisement, ¿no? Que es como no tienes el derecho de manifestar, ¿no? Algo. Entonces, hacerlo aquí y tener este spot así me parece súper importante, ¿no? Es muy interesante de trabajar así con Ministry of Casual Living. The question is in English, the same question that was in Spanish is how you meet the people from the Ministry of Casual Living, how this collaboration is starting? I've been visiting Canada in 2008, so that since that date we've been in contact for so many reasons, you know. I was meeting Mikhail, but for sure that the girl who brought me here right now is Kay Galivan. She made this strongest effort to bring me here, and when she invited me to have this talk, absolutely I have to meet a Ministry of Casual Living, because I heard of them since I was in Banff in 2008. I mean, they were so close, like with so many friends in common, so that it comes like a really natural, you know. It was for me, it's really important to have this show right here, because I think it's an independent space, you know, has like this kind of approach to the people, like really close. So I think for me it's like is so powerful to have this kind of project that is doesn't like act like the highest gallery in town, you know. It's like being so social and being like the spot that is in here, you know. It's in the streets and it's for the streets and everybody can watch it. So it's not all this fashion gallery that has to be on this really fancy space. It's in the street, and it has meaning at the same time, you know. The title of this exhibition is not advertisement, no anunciar. That it says, okay, you are not able to speak by yourself in the streets, but now we are doing it, you know. So that's the main issue that is really important for me.